Hace un año, pues evidentemente nuestras vidas cambiaron, cambiaron radicalmente. Gracias, iba a decir gracias. Esto motivado por una infección, por el virus COVID-19, y evidentemente esto cambió las vidas y cambió el modelo asistencial, el hospital, la sanidad, en concreto a nivel nacional. Yo creo que este tiempo que llevamos, que ya es un año, lo que ha puesto en valor es la sanidad. La sanidad en general, a todos los colectivos que trabajamos en la sanidad, médicos, enfermeras, todos los colectivos, en concreto también los hospitales. No cabe ninguna duda de que, por motivos que a mí me corresponden, de todos estos colectivos, yo creo que si alguien ha salido reforzado, pues, por supuesto, dentro de los médicos, la neumología, cual yo soy neumólogo, pues, de alguna forma, ha puesto en valor esta especialidad. Y otra cosa que se ha puesto en valor es el oxígeno. Gracias a esta época nos hemos dado cuenta, hasta la OMS, que hace unos cuantos días ha aprobado el oxígeno como medicamento esencial. Hasta entonces no lo era, y nos hemos dado cuenta que sin oxígeno el organismo no funciona bien. Un hospital innovador, que en su ADN tiene el gen de la innovación, que es la paz. Desde el inicio de la vida de la paz, aquello que se llamó Ciudad Sanitaria La Paz, hasta ahora Hospital La Paz, han pasado muchos años, querido Rafael, querido gerente, han pasado muchos años y han dado un vuelco a la imagen de La Paz. La imagen de La Paz, que era asistencial, por muchas puertas, muchas urgencias, muchas camas, muchas. Ahora es un hospital asistencial también, con mucha importancia en la asistencia, con muchos cesures, con muchos reconocimientos de centros, servicios y unidades de referencia por parte de las autoridades, pero también con mucha investigación. El IDIPAZ, que supongo que se presentará también hoy, ¿verdad?, es otro ejemplo, pero con mucha docencia también. Casi siempre La Paz atrae a un MIR entre los cinco primeros prácticamente siempre, todos los años, siempre. La Paz va a cambiar totalmente de fisonomía, se adapta perfectamente a las torres innovadoras de la Castellana, va a sufrir una remodelación total que después se les explicará, conservando prácticamente y siendo remodelada también la torre icono de La Paz. La torre de maternidad, que en su momento fue el símbolo y el skyline prácticamente de Madrid. La Paz, le voy a decir unas cifras de La Paz, fundamentalmente, son del año 99, el 2019, puesto que el año pasado, el año 2020, ha sido un año complejo, difícil, extorsionado por la aparición a finales del mes de marzo del COVID, que trastocó un poco la actividad habitual del hospital.